Para asegurar la continuidad de la atención del programa de alimentación escolar a cerca de 33.800 titulares de derecho, se ha decidido adicionar los contratos que se ejecutan actualmente y que fueron adjudicados en diciembre de 2018 con vigencias futuras excepcionales aprobadas por el Consejo de Bucaramanga. Contamos con los recursos necesarios para realizar los respectivos ajustes contractuales. Se asegura la atención de los titulares de derecho hasta finalizar el calendario escolar 2020. Los operadores garantizan mantener el valor de la ración sin generar incremento a la misma. Y liberamos de recursos propios cerca de 3.400 millones de pesos. Y por lo tanto tenemos prevista la adición de la siguiente manera. Bucaramanga tiene dos operadores. En el grupo 1, la Unión Temporal Bucaramanga Social PAE 2019. El valor inicial del contrato es de 14.622 millones de pesos y se va a adicionar por 7.271 millones, de los cuales 5.860 millones son de recursos propios y 1.410 son de recursos del Sistema General de Participaciones. El operador del grupo 2 es la Unión Temporal Servipae. El valor inicial de este contrato es de 14.340 millones de pesos y el valor de la adición es de 7.084 millones de pesos, 5.674 de recursos propios y 1.410 del Sistema General de Participaciones. Y muy importante, adicionamos también el contrato interadministrativo de interventoría con la Universidad Industrial de Santander para que realicen la interventoría técnica, legal, financiera y administrativa a los contratos de suministro de los operadores del PAE. El contrato interadministrativo firmado con la UIS tuvo un valor inicial de 1.441 millones de pesos y va a tener una adición de 707 millones de pesos financiados con recursos propios del municipio. Con estas adiciones continuaremos entregando el PAE para la educación en casa, que está prevista una nueva entrega a partir del lunes 18 de mayo.